Nada de quebrar ahorita. Bueno, quisimos disciplinadamente, como nos lo ha dicho Mervin, son tres canciones. Pero lo que pasa es que habían varias fechas importantes en este mes. La primera de ellas es el mal llamado. El 12 de octubre quisimos hacer este canto de sangre primitiva para reivindicar y dignificar la lucha, el canto, el grito de todos nuestros aborígenes. Después, por supuesto, cantamos Si la tierra, tierra fuera. Para eso es este canto de hoy, precisamente, para defender nuestra tierra. Y hay una anécdota con respecto a Cantaguaro. Cuando estábamos naciendo nosotros, en el listado que teníamos para colocar el nombre al grupo, uno de ellos estaba Saroche. Lo que pasa es que llegó uno de los integrantes que no cantaba y tocaba la tambora sobá, y Eduard, como es el mamador de gallo del grupo, le dijo: toca Cantaguaro, canta Cantaguaro. Cantaguaro, y así se quedó el nombre en el grupo. Pero el que estaba ganando era Saroche. Por eso nos identificamos con esta lucha. Después cantamos el tema de Alí, que dentro de unos días, el 31 de octubre, está de cumpleaños. Y cerramos con este tema que se llama El Maestro Libertario, porque hoy precisamente está de cumpleaños el mejor maestro que hemos tenido, Simón Rodríguez, Samuel Robinson. Que donde esté, le damos las gracias a ese hombre que le inyectó a ese niño que venía creciendo. Y por eso, qué importante es ese trabajo de hormiga de los docentes, de los maestros. Donde estemos, allí es importante esa semillita para los niños. Allá tenemos un grupo de niños que eso, algo queda allí. Algo queda. Incluyendo a Guasala, ese niño que sí. Sí, él es muy obediente, no nos ha traído agüita para acá. Bueno, nos despedimos, con el permiso, Mervin. Yo sé que ya no estás mirando feo, pero... Sí. Otra de las luchas que teníamos aquí es esa que hacía, por ejemplo, Sabino Romero, que luchaba también por sus tierras, allá en la Perijá, porque ellos querían sus tierras, sencillamente, no querían más nada. Contrataron unos sicarios, los mandaron a matar, y ya no existe. Pero quedó su enseñanza, su ideología, sus pensamientos. Y quedó Cantaguaro inventando vaina para cantar una gaita perijanera en dignificación de su lucha. Aquí está esta canción que se llama Los Yupas.